El Partido Revolucionario Moderno en San Francisco de Macorís manifestó su total rechazo por los hechos violentos ocurridos la mañana del pasado miércoles en el Ayuntamiento Municipal. Mediante nota de prensa firmada por el presidente Olmedo Cava Romano, la entidad consideró incorrecto los hechos violentos provocados por el colectivo de organizaciones sociales y populares. Expresa que el PRM repudia la forma violenta como irrumpieron los manifestantes al Palacio Municipal, donde salieron agredidos 3 empleados municipales y la destrucción de algunas áreas, como son los casos de los departamentos de compra y suministro. Manifestó que el partido no se opone a las protestas populares para exigir reivindicaciones, pero deben realizarse de forma civilizada, ya que estos actos de violencia ponen en riesgo hasta la vida de seres humanos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.